Más o menos un mes estaba sentado en esa silla Carlos Babington y le pregunté por los grandes jugadores. Entonces, por supuesto que se me iba el pensamiento a Maradona, a Pelé, a Craig y él me dijo joseman Housman fue igual que Maradona. ¿Exageraba, Carlito? Bueno, pienso que sí, un poquito porque yo creo que con, con Dios no se compara a nadie. ¿Y Maradona es Dios? Para mí es Dios. ¿Qué cosas? ¿Tiene él o tenía él que vos no tenés? Diego te, tiene muchas cosas que yo no tenía. Por empezar, la eh, esa zurda que es una mano, no, no es un pie. Pero él también. no tenía tu derecha. Pero él igual saca centro con una fidelidad tremenda que yo no, 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 en mi momento no podría. Pero no será que te cuesta eh, analizarte, decir, ¿cómo me van a comparar con Maradona? Si yo realmente. Este, Babington es un buen observador de fútbol, ¿sí? Exacto, sí, sí. Eh, amigo tuyo, más allá de, de haber tenido un entredicho alguna vez, pero te quiere mucho, te estima mucho como toda la gente del fútbol. Él me dijo, no, 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 Houseman igual que Maradona, igual, igual. Lo que pasa es que no tuvieron la fortuna por allí, este, bueno, Houseman no tuvo la fortuna de, de tener quien lo acompañara, de quien lo encarrilara. ¿Puede ser eso? Puede ser, no, no, lo que pasa es que tampoco nunca la busqué yo a, a quien me, me supiera o sea, manejar mis cosas. No, oh. quisi, ¿No quisiste en ese tiempo? No, tampoco, tampoco se. Se dio. Se dio no apareció un sister Piller en ese no, momento? No, no, para nada, no. No, no había. No, no, ¿No lo buscaste tampoco? No, no, para nada, porque yo pensaba que la cosa que, le, que estaba haciendo lo hacía bien, a mi modo. A tu modo. Exacto. Mal o bien lo hacía yo. Ahora, ahora a la distancia, te das cuenta, por todo lo que se ha jugado en la posición que estás, hubiera necesitado un representante, de un amigo, de alguien que me fuera a discutir el contrato. Sí, pero cuando en el momento de pedir el contrato yo iba y lo discutía, eh, pedía lo que yo pretendía en ese momento. Eh, y de origen me daba lo que yo pretendía y estaba, estaba a gusto. Mal o bien, estaba a gusto yo. ¿Te, te pagaban lo que querías siempre? Sí, sí. ¿O alguno te escamoteaba? Te decía, no, No, mire, House, man, no. no me, pagaban, siempre. me pagaban lo que quería. ¿No, no, ¿No te defendió el contrato ningún compañero grande en ese momento? No, no, no. no. Y por confiar también con, con compañeros grandes, también así me fue. ¿Sí? Sí. Podemos contarle a nadie. Sí, sí, sin ningún problema. Yo tenía un contrato con la gira con Huracán, así en el exterior. me daban cierta cantidad, mil dólares. Aparte. Sí, mil dólares por partido. Y por contarle a unos compañeros, le eh, mandaron en NACA. ¿Eso fue en qué año? El año 77, 79, creo que fue. En el 79. Vos, sí. por jugar. Con Huracán en partidos en el exterior, cobrabas un plus por claro, la figura del equipo. Exactamente. ¿Se lo dijiste a tu compañero? Y mi compañero patalearon diciendo que cómo Hauser va a cobrar tanta plata y nosotros nos van, no van a dar 300 dólares. Me mandaron al muere. Yo ¿Quién, por confiar. ¿quién, ¿Quiénes eran? No se puede decir. nombre. Porque no aparecen compañeros de trabajo? No, no la sí. verdad que no. La verdad que me defraudaron como persona, más que nada. Porque además, este, ellos no te medían como un jugador excepcional, no se daban cuenta de que vos eras el que definía. Siempre hay una. Una escala en los contratos. Siempre el que mejor juega gana más y el que no juega tan bien gana menos. Exactamente, lo que pasa es que no se dan cuenta. Aparte, no es por tampoco venir a agrandarme ¿no? aquí, sino que si no iba a Houston, la gira se cancelaba. Claro. Eso no, 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 ellos no lo, no lo entendieron. No entendieron. ¿Le dabas importancia a la plata en aquel tiempo? No, para nada. Para nada. Babington contó aquí que cuando te pagaron el premio del Mundial, ¿entraste a la concentración de huracán a las patadas con una... Estaba en envuelto historio, en la camiseta? No, en un, de diario. Ah, de diario. Sí, era un paquete de... Sí, ¿cuántos eran? 50 mil dólares en aquel momento? No, menos 90 mil. 90 mil dólares. 90 mil dólares. Y entraste a las patadas con 300 juegos <laughs> <laughs> Se lo dejé en la utilería al finado don Alberto, Catania, que me lo cuidara. Y me fui a a entrar. ¿Vos venías de la AFA, con de la Asociación de Fútbol Argentino? Con Venía ese, del banco. Del banco, que claro. te habían dado el cheque el para cheque, ir a cobrarlo. Claro. Fuiste a cobrarlo y, y, y a no Buracán. dijiste. Bueno, yo lo deposito aquí mismo. No, 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 me fui no, a Te fuiste a fui a sí. ¿Por qué, ¿Por qué pasaba eso? ¿No, ¿No le dabas valor a la plata porque tus eh, sentimientos pasaban por otro lado? Que eran los amigos, la familia... Y mi sentimiento pasaba más que nada por el, por el fútbol. Por el fútbol. Por el fútbol y, y bueno, mi, mi, la gente, mi, mi gente, la que me rodeaba siempre, ¿no? Lo que te divertía era jugar. Exactamente, lo que me interesaba... Por eso me cambié... ¿Tuvieras, tuvieras un peso o 90 mil guardados en el vestuario? Exactamente, me da igual. ¿Qué hiciste con aquellos 90 mil pesos, te acordás? Y mira, si me pongo a pensar lo que hice, me tengo que preguntar y no quiero recordarlo. Porque no, no lo invertiste bien. Creo que sí, creo que mi, mi señora lo invertí bien, que compró el departamento donde estamos viviendo. Ajá. Por lo menos algo... algo pero no le no salió de mí, sino salió de ella. Sino pero no le sacaste, no sacaste todo el jugo porque decís, si, si no estaría tirado eso. Exactamente. Porque ¿qué hacías con el dinero en ese momento? ¿Qué no hacías? No? ¿Qué Imagina, no hacías? Exacto. Eh, ¿Lo repartías entre tus amigos? No tanto así, tanto tanto, así no, no, tanto así no es. Pero sí te llevabas eh, una barra a divertirse. Sí, sí, sí. Y, y el que pagaba comer a, era a comer Houserman. asado. Y el que pagaba era ¿no? Sí, no, 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 es un no problema. Porque siempre cuando yo, eh, en el momento que yo no tenía una moneda, cuando vivía en la villa, todo, todo se brindaban ¿Te con Sí, sí, cuando yo no era nadie. Uh -huh. y vení a cometer algo acá, vení a tomar algo acá. Uh -huh. Todo era así lo hice. Por eso lo recordaste y en el momento que vos tuviste la posibilidad le pagabas a ellos. Sí, sí, sí. Ahora... Eh, ¿Alguien te hizo hacer algún mal negocio? Porque no solo, ganaste, no solo ganaste esos 90 mil pesos, ganaste mucha más plata. ¿Sí? Es verdad. Muchísima plata. Sí. Pero digo, ¿alguien te dijo, mire, invierta acá e invertiste mal? No, no. No, no siempre fueron yo cosas. Yo me metí, yo, yo sí. sí. ¿Vos si te me metí metiste? me metí yo solo. ¿Te metiste en negocios que, que, que fracasaron? No, negocios grandes no, sino almacenes así. Almacenes. Sí, que no me compraban ni, ni los mendigos Uf, me compraban. Ni los mendigos te no compraban. Es decir, me decías hace un ratito, tengo tanta mala suerte, soy hincha de huracán y de excursionistas, a los dos le va mal en los campeonatos de la Argentina que el día que tome un. Usted y viajo parado, tengo tanta suerte. ¿no? <laughs> Pero ¿vos crees que, que fue una cuestión de suerte? Porque vamos a suponer que no fuiste Maradona, porque vos considerás que Maradona fue Dios. Pero sí, vos, fuiste un gran, vos fuiste un gran jugador en la Argentina, sin ninguna duda. Eh, los grandes jugadores de aquel tiempo hoy tienen una posición más o menos acomodada. ¿Vos vivís de manera acomodada? ¿Tenés un buen sueldo? ¿Tenés un buen resguardo? Mirá, justamente me estaba comentando el chico que me trajo ahora por el programa que se había ido a Nuestro Vicente de, de Huracán. Sí. Y era él el que me pagaba el subsidio mensual. Él te daba en, en Huracán un subsidio mensual. Claro. Y ahora me dio esa noticia, me dejó loco. ¿verdad? Bueno, pero yo me imagino que Huracán se, sí, va a se va a corresponder con tu historia. Hasta tenés aquí el escudito de Huracán. Lo llevas tanto en el recuerdo de Huracán y excursionistas porque tenés si mostramos allí una, una pulsera con los colores de excursionistas, con los colores verdes y blancos de, del equipo en el que jugaste. Sí, el que jugué su hincha. Sos hincha. Sí. Sos hincha de ir a la tribuna. Tribuna, platea, parado, lo mismo. Sos hincha de esos que gritan y que se sí, lo dan a sí, lo sí. sí, sí. ¿Sí? insulta mucho, insulta mucho a la cancha. Insulta mucho sí, a la cancha. Sí. ¿Y cuando estabas dentro de la cancha, insultabas mucho también? No, me la agarraba con los plateístas. dice. Con los plateístas? sí. ¿Por qué? ¿Qué porque insultaban a un compañero, le y gritaba. Y, 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 me ponía loco, me ponía mal porque lo ponía más nervioso al muchacho y. Pero, pero. A vos te dijeron loco siempre, ¿no? Sí, El loco Houseman. Sí, no sé, qué, no sé por qué. <laughs> ¿Tenían razón por decirte loco? Sí, loco era dentro de la cancha, pero afuera no comía vidrio. No. Para nada. Entonces, cuando vos escuchabas a un plateísta que insultaba a alguno de tus compañeros, a mí me ponía que, loco. Te, te olvidabas del partido. A mí me ponía loco. Y, y, y le dije, ¿qué, qué gritaba? ¿Qué te pasa? Claro, en vez de alentarlo le, le insultaban y, y, insultaba, y, y al muchacho porque yo, bueno, cualquier jugador no lo pone mal y a mí me ponía mal que lo insulten la vida en una villa para aquellos que nos ven en, en, en toda américa en un barrio carenciado es una vida dura complicada difícil hay que aguantar cosas que son <coughs> que están más allá de lo que son las relaciones normales no para nada hay que saber a sobrellevar nada más eh, yo he convivido con gente de lampa como se puede que se vivía ahí ser. adentro exactamente Y nunca me molestaba nunca me dijeron venía a robar conmigo o venía a hacer esto conmigo no 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 cada, cada uno, uno en su cada mundo. uno lo suyo claro cada uno en su mundo como y yo respetaba no, a ellos no, no, me te, te, a no nadie. te asustaba eso de que vamos a robar juntos no pero sabías que robaban nunca me lo dijeron tampoco cómo nunca me lo dijeron tampoco nunca te lo dijeron pero digo vos sabías que ellos estaban sí, en no, alguna no. cosa así se sabe todo en la villa pero digo no tenías miedo no para nada no, no. No. que algún día los vinieran a buscar y que empezara un tiroteo y que no a mí me, a Ahí en la villa me agarraron a mí, me confundieron. ¿Te confundieron? Me eh, pegaron un itacazo acá en la nariz. Me... ¿La policía? Casi... Sí, sí. ¿Por fue... iban a buscar a algunos muchachos que claro. andaban yo fui, digamos, por mal camino? Claro, yo fui a visitar a mi madre. Eh, y era, estaba, habían cortado la luz, salió oscuro, pasó el falcón de la patota, como bien se dice ahora. Uh -huh. Pero nadaron de golpe, iban con, con otros muchachos que habían detenido. Y se confundió el pibe. Yo iba con una gorra, como se usaba en ese momento. ¿En qué, ¿qué tiempo fue elefanta, eso? Pa En pata elefante, como es. Eh. Sí. Eh, fue en el 70 y antes, antes mundial. Antes pero, del mundial. Sí. llegaron y... hasta por las dudas me pegaron. Por las dudas. Hasta por las dudas me pegaron. Ajá. Sí. Y salió gente de la villa a defenderme. Mi hermana, que también se, justo se le capa un tiro a uno de los policías. se dieron cuenta quién era. Yo le mostré la credencial de huracán que tenía. Y miren, ¿quién soy yo? No soy ningún delincuente. Me, me, cuando me robaron la credencial, asusté yo. Eh, ¿Te pidió, ¿Y te pidieron disculpas? Sí, después, cuando llevaron, después de los culatazos que me dieron, la trompada, me pidieron disculpas. La tarde Claro, después me citaron, me citaron a la comisaría Uno me ofrecía café, el otro me quería lavar la camisa con sangre No, ahora tomate le dije, chao, listo, ya fue claro. ¿Alguna cosa más pasó en la villa así si dura, difícil, que tuviste que vivir? ¿Tuviste que agarrarte a trompadas en la villa porque había alguno que, que se avivaba en las situaciones? No, no, no No, no, no yo problemas así con la gente de la villa nunca tuve ¿Volviste a ese lugar? ¿Volvés a ese lugar? Vivo ¿Vivís en ese lugar? No, no, vivo a... Ay, no, cuadras, pero no está más la villa No está más la villa No, no está más ¿Y aquellos, aquellos, ¿Y están hiciste todos, amigos? Esparcidos, están todos esparcidos por las provincias? ¿Hiciste amigos? Puf, miles de amigos. Miles. miles. de amigos. ¿Y siguen viviendo en esa situación? No, no, no. No, no progresaron, progresaron, se fueron. Exactamente. Yo creo que hacía falta que sacaran la villa para que la gente progrese. Cuando te mudaste allí al barrio, porque eh, viviendo en la villa, vos fuiste a una casa. A una cuadra la villa, a fantástica era la calle que tenías. Este, dijiste, este es otro mundo, así tendría que haber vivido siempre. No, pero iba todos los días a la villa. ¿Volvías a la villa? A una cuadra ¿Y, ¿Y qué hacías allí? ¿Estabas con tus amigos, Era jugabas mi, a las cartas? Mi mundo, mi mundo, mi mundo. Era tu mundo. Exactamente. ¿Ese mundo te llenó de algún vicio? ¿Fumabas mucho vos? Siempre fumé. ¿Fumás ahora? Sí. ¿Seguís? Pero, pero fumabas mientras jugabas, ¿o no? Mientras me bañaba también. ¿Mientras te bañabas también? ¿Cómo hacías? ¿Para? ¿Lo metías <laughs> adentro como <un> Carlitos <laughs> Babington? Ahí. Ahí, ahí, ahí. Pero, si estabas en el banco, ¿te mandabas un...? Sí, lo hice en, en, en Wembley, lo hice con el, con el finado Cap. Ajá, en la selección argentina. Claro. Durante el primer tiempo fumaste. Sí. ¿Y entraste en el segundo tiempo? Sí. Justo pedía cambio y yo estaba en el baño fumando. Y, 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 Me buscaba por todos lados, yo no estaba. <laughs> Pero te, te podía el cigarrillo, es decir, necesitaba fumar. Sí, sí. Era una ansiedad, no sé qué. Lógico, nerviosismo que produce. Ahora, siempre fuiste un jugador veloz, un jugador rápido. Es decir, sí. que el cigarrillo no. No, impide, no, no me terminó me en la carrera. No, no me impidió para nada. No fue un impedimento no. para vos. Anoche, casualmente tuve un partidito así. ¿Te mezclas en picados todavía? Sí, sí, en un campeonato estoy jugando. ¿Con la misma habilidad de siempre o jugás ahora? Más no, trasado, no, no, parado, parado. Parado ahí. y Tocamos, sí, ¿eh? sí, que no. corran los otros. Haciendo carrera, ahora. Que corran los pibes. Ah. Además del cigarrillo, ¿tomabas? Escabiaba. ¿Escabiaba? seis años y medio que ya, a Dios, dejé. Que dejaste, afortunadamente. Sí, sí. Eh, ¿Tomabas por qué? también porque, porque te lo pedía el cuerpo? No sé por qué. No sabía. No sé por qué, sí, sí. Lo diría, mentiría. porque... Así, así como. ¿Fumaste en algún partido? Porque digo, se estaba desarrollando el partido y vos estaba fumando. No me digas que alguna vez tomaste. Es cierto que pues, se cuenta ahí que jugaste un partido. Totalmente borracho, sí. Eh, contra Riven. ¿Contra Riven en qué año? En el año. Ay, ay, no me acuerdo muy bien. el año. Ah, mi hijo cumplía tres años. 77 también. 77. ¿Jugabas eh, para Huracán? Cumpleaños de mi hijo, sí. ¿Quién era el técnico? El técnico era Josecito Vigo. Ah, Vigo. Uh -huh. Uh -huh. No le dijiste nada. No, pero como me vieron. Ah, te, perdón, dale, estaba con el Toscano Rendo. Con Alberto. Claro. Y como me vieron llegar a la concentración a las 11 de la mañana, totalmente dado vuelta, un pedo para cuatro. <laughs> Terrible era. Y bueno, y me dieron 200 duchas más frías, mil termos de café. Pero te necesitaban. Caliente. Y me, más o menos me despabilé, sí, me necesitaban. Y entré, hice el gol y pedí el cambio. Contra River. Claro. ¿Cuánto tiempo jugaste? Eh, jugué un tiempo y 20 minutos. Hice el gol y salí. ¿Te dabas cuenta de lo que pasaba? Sí, pero lo contrario no, porque lo hacía y lo ponía, <laughs> los ponían totalmente borracho. Estamos charlando con René Houseman, una estrella del fútbol argentino. Algunos lo comparan con Diego Maradona, entre ellos su ex compañero y además también su amigo Carlos Babington. En un instante seguimos en retratos con él. ¿La vida te llevó a jugar al fútbol a Sudáfrica? ¿Pensabas? Nah, cuando estabas en Belgrano, ahí al lado de excursionistas, que ibas a ir a jugar al fútbol a Sudáfrica, no pensaba. No, no, no. Nunca, no. en ningún momento lo pensé. ¿Y cuando llegaste, qué mundo era ese? No, antes de ir ya pensaba. Ah, me ya pensaba. Con, Sí, me, me encontré con Tarzán, Chita, Jens <laughs> y ¿Qué, ¿Qué hay en Sudáfrica? Y bueno, llegué allá y vi un, totalmente un mundo diferente a lo que... A muy, lo que te ves imaginado. Claro. Todo... ¿Jugabas en el equipo de quiénes? El Amazulu. Amazulu. Ajá. Era el equipo de los negros. Negros, sí, sí. Uh -huh. ¿Estabas en qué ciudad? En Johannesburgo. En sí, sí. Y esto fue hace. ¿10 años atrás? Ah, Llanesburgo. 10, Llanesburgo. 10, años, 10 años atrás, más o menos. 10, 13 años atrás. No era profesional. Llegaban profesionales ustedes. Claro. Reyes ¿Y ¿cómo convivían? cómo convivían? No, 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 no convivíamos. Lo que pasa es que yo viajaba a Durban. Que era el, el equipo era de Durban. Ah, de Durban. Eh, eh, yo vivía en Jogamosburgo con este chico Marcelo Houseman. Y me iba en avión, me iba a Durban, todo. Y concentrábamos en el hotel con el con plantel, ¿no? Con el plantel, sí. De jugadores negros que hablaban sí. inglés. Sí, sí, inglés. ¿Y vos? Yo, Quicho. Quicho. Eso <laughs> lo es así, nada más, que sé yo, claro. inglés. ¿Tenés un intérprete que... Claro, Marcelo Houseman. Eh. Marcelo Houseman. Claro, Estaba Jorge Sanabria, Lulu. Claro. ¿Marcelo Houseman tiene algo que ver con vos? Eh... No, no tiene nada que ver no. con, con vos. Entonces, él hacía de intérprete. Claro. Y, y él, cuando llegaba el momento bien. de la charla táctica, ¿cómo era la historia? ¿Ellos jugaban bien los sudafricanos? Muy bien, muy ¿Jugaban bien. Jugaban muy bien. Muy bien, muy bien. Muy es bien. decir, más o menos ya se, se veía esto que, que la camada de jugadores africanos iba a tener mucha calidad. Claro, ¿no? yo cuando llegué al país lo dije. son eh, una de las sorpresas más grandes que va a haber es que es cuando se profe profesionaliza el fútbol suda sudafricano. Y así, y así es, y así, y así es, están. Ya están así en el sí, mundial. ¿no? Exactamente. Uh -huh. eh, yo jugué con Dr. doctor Kumalo, Ajá. Eh, con otro chico que vino A, a New solboy Boy, uh -huh. gran número 10. Uh -huh. eh, bueno, y, pero yo era una carreta al lado de ellos. Ellos eran y, muy veloces. Claro, yo jugaba de 8, de 8 para pues, pelotazo, pero ni así llegando, ni, ni parado llegaba. No había posibilidad. No, no, ni parado llegaba a tocarla. Ahora, eh, ellos tenían una vida muy especial, muy particular en la sí, concentración. Sí, es ellos estaban en nada. un lado y vos estabas en otro. Lo que yo veía, que lo conté y nadie me creía. La, los rituales que tienen ellos, que se cortan todos. Sí, yo. Antes los del otro, partido. La, la, la noche anterior al partido. ¿Se cortan? Se cortan. Apenas. Se cortan, se cortan, cortan no lo ves sangrado. todo y al día día se lo que se sangrado. Con un cuchillo, con una gilet. Con chile, con chile. También se cortaban los tobillos? Sí, también, también. Un eh, ritual de ellos, no sé, a lo que No te lo explicaron jamás. No, 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 tampoco lo iba a entender. Tampoco lo ibas a entender. El idioma por... de ellos lugo Zulu o el inglés, nada, nada sí, que ver. Pero eh, no te decía, este, chico Houseman. Lo hacen por esto, por aquello. Sí, por, 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 por... por rito, nada. Claro, más. Claro, claro. Por una costumbre. ¿Tenían alguna otra especial, particular? Ah, me acuerdo de. ¿Cómo se llama? De Pueblo blanco, porque pensé que era cocaína. Y yo no, yo nunca, no. No. No, no toma. Me decía Marcelo. aceptarle porque es una ofensa a ellos. Y bueno, agarré y allí, pimienta. Todo el partido de dando tuve. Pimienta. Sí. Ah, bueno, no, pero hay cosas extrañísimas. No. ¿Por qué te viniste? Porque no, no tenías la velocidad. Me vine porque no, no me gustaba robar. Eh, nunca me gustó robar. Y veía que me pasaba una tortuga allá ahí. Uh -huh. Así que no, directamente dije no, no. ¿Qué fue Menotti en tu vida, René? Mi padre, mi segundo padre. ¿Hoy lo es todavía? ¿Te encontrás con él? Me, encuentro con, él. me encuentro con los hijos también, con mis uh -huh. hermanos. Eh, con tus hermanos. Eh, sí. Y son gente maravillosa, maravillosa, macanuda. ¿Te cuidan, te protegen? Sí, ¿Te sí, tratan de alimentar? Sí, cómo andan Nene, su familia, todas esas cosas. El flaco todavía se preocupa un poco por mí. ¿Cómo ves esto que se juega hoy? ¿Lo extrañas? Porque hoy hay un fútbol mucho más popular, porque va mucha más gente a la cancha, se ve por televisión, hay mucho más dinero, hay sponsors, hay transferencias al exterior que son fantásticas. Terrible, terrible. Terrible. ¿Extrañas no? ese mundo? No, no lo no, no extraño porque yo lo viví, lo, no, no lo viví también como se vive ahora, no, pero lo gocé. Lo gozaste. Exactamente. Lo, a mi manera lo gocé. Uh -huh. Vos participaste del Mundial 74, de aquel equipo que, ¿por qué no siguió? Porque era un equipo bueno. Para mí fue mejor que el 78. Mejor que el del 78, el del 74. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasó? No, Unión. ¿Entre ustedes? Exacto. No, en, Sí, entre nosotros, que yo uno más del plante, ¿no? Sí. Lo que pasa es que cada uno quería tirar para, para su... Tirar, lado. Claro, quería hacer la figurita. Faltó, hace? Faltó el conductor. Faltó humildad, por allí? Humildad. Faltó humildad. Faltó humildad en los jugadores. Exactamente. Hiciste un gol fantástico. Sí, contra Italia. Gran gol. Porque todavía se recuerda cuando eh, pasan imagen de los Mundiales, ahí está tu gol, tac, levantando la pelota por arriba de la... So, dinos sobre Dinosov. Sobre Dinosov este dinosaurio de hoy y después vino el mundial 78. Sí. Esa es bueno, una gran alegría. Para bueno, esa fue una alegría que se, se pudo disfrutar sin saber lo que sucedía en el país, ¿no? Uh -huh. No sabías nada de lo que no, sucedía. No, 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 yo siempre lo dije, que si, si hubiera sabido lo que sucedía en el país en ese momento no jugaba el mundial. No lo jugaba. No, porque tenía parientes desaparecidos. ¿Sí? ¿Sí? Cercanos, muy cercanos. A mi a mi esposa. Cercanos a tu esposa, parientes de ella, sí, sí. que los habían tomado los militares de aquel sí, momento. Sí. No te dijeron nada durante el no, campeonato. Te ocultaron la información para hacerte rendir. Exacto. No, 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 la familia de mi esposa. ¿eh? Sino que el, todo el, el gobierno, todo lo, lo que nos rodeaba a nosotros a la selección en sí, sí. ocultaron todo eso. Ocultaron todo sí. ello. Cuando te enteraste, cuando saliste, te digo, ¿ganas de devolver los premios? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue el, el, la reacción de ustedes? De bronca y potencia. De bronca y impotencia. Personalmente, ¿eh? no sé lo demás. Porque, porque vos sabías que se habían llevado a familiares tuyos, claro. gente conocida tuya. Amigos. Amigos tuyos. Amigos también. ¿Aparecieron después? No, nunca más. Nunca más. Fue un, un alegre momento, pero un triste recuerdo que tenés de aquel Exactamente. instante. Exactamente. A ver si reír o llorar ahí. Eh, la Copa tuvo muchísimas alternativas. Se tuvieron que ir a Rosario para conseguir la clasificación. Exactamente, sí. Porque aquí en la cancha de River se sufrió y bastante, ¿no? ¿Cómo? Yo creo, creo que más que una madre, ¿no? Nunca, nunca intenté hacerlo, pero se eh, sufrió más. Eh, la final fue dramática con Holanda. Sí, fue muy dramática. Porque pero... digo, así se vivía desde afuera, desde adentro no. No, adentro o, o, no, tanto. no tanto. Yo tuve la suerte de entrar y hay que empaten ellos. <laughs> no pero no, después no. gozaste de, de, sí, del éxito. Sí, sí, de, Mario, de, de Mario de y de Bertoni. Claro, Daniel y Mario, dos seres humanos sí, bárbaros. Se viene el mundial ahora. Eh, ¿Qué te gustaría? ¿Jugarlo? ¿Mirarlo? ¿Dirigirlo? ¿Cuál es el sentimiento que tenés en este momento? Es decir, soy un hincha que ve bien las cosas, entonces soy un hincha calificado. No, me gustaría ser el técnico. ¿O extraño tanto jugarlo? Extraño, extraño, extraño jugarlo. Extraño jugar. Sí. Ponerse la camiseta argentina debe ser una cosa. lo más grande, en, en lo más grande que le puede ¿no? suceder a un jugador. En lo más grande. ¿Cómo nos va a ir en el Mundial? Pienso que bien. ¿Bien? Pienso que bien. ¿Qué nos falta? Nos falta el pasaje de vuelta. En la... <laughs> pienso que bien, yo pienso que. Y lo que nos falta es, es tener un poquito más de paciencia de la parte de la gente, ¿no? Que enseguida exige goles, goles y goles. Y ¿no? los jugadores se ponen nerviosos, hay que ponerse en lugar de jugador. ¿Te ves con Pasarela? Pasarela es el capitán de aquel equipo sí, sí. famoso y el técnico de esta selección. ¿Te no, ves Dani... con Pasarela? No, 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 Daniel cambió mucho. También de jugador a técnico se cambia, ¿no? Pero ha cambiado muchísimo, Daniel. ¿Está más distante? Sí. sí. No es de llamarte por teléfono y preguntarte, che, René, si estás algo? acá estoy. No, no, para nada. Vos tampoco de llamarlo, che, no, 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 acá estoy. No, no sé el teléfono tampoco. Tampoco. No, pero tuvo una actitud que no me gustó y lo dejo ahí. ¿Hace poco? Sí, de un partido de eliminatoria. ¿Ahora? Sí. ¿Qué pasó? Un día le fui a pedir una, una, una gauchada porque había fallecido mi mamá. Me dio vuelta la cara, bueno, está bien. Gracias. Murió. Eh, René, ¿Brasil va a ser campeón del mundo? No, Argentina. ¿Argentina va a ser campeón del mundo? Mucha fe. Mucha fe le tenés. Sí. ¿Por qué confías tanto en el equipo argentino? Porque los jugadores argentinos son como vos. Confío en los jugadores más que nada. ¿En Ortega? ¿Ortega es parecido a vos? En el número. En el, el número. número, sí. En el número, sí. Es decir, vos eras mejor. No sé si era superior o no superior, pero en el número... No, no. Pero vos en la intimidad sí sabés. No si Babington si te comparó con Maradona Y vos por modestia no querés este, recurrir a ese paralelo Cuando vos me decís que Ortega es parecido a vos en el número Es porque vos íntimamente sentís que eras superior, ¿o no? No, es un gran jugador Orteguita Pero, eh, pero él, el puesto que lo hubiera ubicado como volante No, no hay nada que ver ahí yo lo, yo lo quiero como, como punta ¿Gallardo? Tipo, es un jugadorazo. A mí ese es, sí. es un genio Es sí un genio Y arriba lo pondrías a Batista, viste la polémica que hay Pero, bueno. no? ¿Sí? Con los ojos cerrados tiene que estar el Bati. ¿Por potencia, por agresividad? Por lo que es. Por lo que es. Por lo que significa batitud dentro del área nada Esos son jugadores que no se pueden perder en el área. No, no. Miren, ni que... ni miren un, un amistoso nada. Así que los brasileños no, y los europeos tampoco. Yo creo que veo... Multiac se juega en Francia. Sí, sí. Yo lo veo más que nada Argentina. No sé si era porque soy argentino, sí. pero lo veo, lo veo candidato. Vas okay. a ser, ¿vas a ser entrenador? ¿Qué es de tu vida en estos momentos? ¿Qué voy a hacer? No sé lo que va a ser entre dos minutos. Pensás <laughs> que a ser entrenador. Me gustaría. ¿No te proyectas cosas? Sí. Me gustaría ser técnico de excursionistas, por ejemplo. Ayudante para de campo. No, 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 no. Ayudante, ayudante de ya campo. Ya me insulta bastante en casa como para que me insulten en la tribuna. No, no. <laughs> me gustaría ser ayudante de campo. Ayudante de campo. ¿De sí. quién? ¿A quién ves como técnico para decir yo a este lo puedo acompañar bien sin ningún problema? A Omar. A Omar, a Omar La Rosa. Exactamente. Pero hay una chance ahí en Huracán entonces. Ya me, ya me llamó él. Ah, ya te llamó. Sí. No, 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 por eso le dije Omar, ¿eh? Sí. ¿Y te gustaría entonces? Me gustaría, sí. A pesar que ya está Juan Amador Sánchez con él, no quiero patear a nadie. Sí. Ahora, ¿qué le dirías, rato, ¿no? lo primero que le dirías a un jugador de fútbol, después de la experiencia vivida tuya? ¿Cuál fuera cuál sería la recomendación para ellos? Que hagan lo que hice yo. ¿Sí? Sí. sí, ¿Sí? Yo salí bien. Saliste bien. Que fume. Que fume. Que tome. Eh, que trasnoche. ¿Sí? Claro. Que trasnoche. Sí, sí, Pero sí, vos eh, sabés eh, que hoy no se puede. ¿eh? Eh. Porque cuando tirás la pelota para adelante sí. te va a ganar el que no fuma. Así, ¿eh? después, sí. ¿eh? Claro. No, no, totalmente diferente a lo que hice yo, ¿no? Claro, por supuesto. Es casi que eh, una ironía lo que estabas diciendo. Sí, no, no. Eh, que se cuiden, que hagan la que, la que, la que saben ellos. Como, como dice el flaco, Entra y hace la que sabe. Si te sale mal, insistí. La gente te quiere. Gracias a Dios, sí. Te respeta. Y yo respeto. Y te aplaude cuando andas por la calle. Sí. ¿Y te gusta? ¿A quién le gusta? Muchas gracias por venir. Realmente. No, no, gracias a usted. Que sigas muy bien. Igualmente.